En Paraguay son cada vez más los productores que apuestan al uso de la tecnología de precisión en el campo con el objetivo de lograr una alta productividad. En este sentido, son varias las herramientas tecnológicas que hoy llegan al mercado como aliados de los mismos, como el de la plataforma de control y administración de la información de cultivos, FieldView. Esta plataforma permite a los productores el monitoreo en tiempo real de la siembra hasta el fin del ciclo de cultivo, según las declaraciones del ingeniero agrónomo Benjamín Amarilla, supervisor comercial de la compañía Monsanto. La herramienta es utilizada por el productor, él se crea una cuenta, tiene un acceso con usuario y contraseña similar a lo que son las redes sociales hoy, y la información generada pertenece al productor, son informaciones de su campo, pero él tiene la opción de compartirlo con la cantidad de personas que él desee o dejarla abierta para todo público, ¿verdad? En ese sentido, podemos mencionar que hoy a nivel mundial la plataforma FieldView ya tiene servicios prestados a más de 25 millones de hectáreas en todo el mundo. Esto representa aproximadamente 25 mil productores que hoy están generando datos, muchos de ellos compartiendo entre sí, o brindando sus datos para estudios mucho más analíticos en lo que se refiere a gremios o instituciones gubernamentales. Agregó que la agricultura digital está basado en el cruzamiento de datos obtenidos dentro de las parcelas, lo que permite que los productores corrijan sus operaciones. Lo que la plataforma hace es tiene un diseño propio, un algoritmo propio que permite visualizar al productor qué nivel de operación está teniendo, si está teniendo una operación ideal, lo que él buscaba, la forma que calibró su sembradora está trabajando de esa manera, o le permite ver en tiempo real, mientras la cosechadora está cosechando o la sembradora está sembrando, él puede ver la forma en que está trabajando esa máquina y tomar decisiones en el acto para corregir su operatoria. La presentación se realizó en el marco del tercer Congreso Paraguayo de Semillas, desarrollado en Ciudad del Este, Alto Paraná.